Hoy en Game News, como siempre, les traemos las mejores noticias y el mejor contenido. CR7 se viste de Salvador y une al vestuario del United en favor de Solskjaer, aunque en el alto mando de los Diablos Rojos ya piensan en Pochettino como su sucesor. El Real Madrid quiere volver a adueñarse de la galaxia del fútbol y no van por uno, ni dos, van por cuatro grandes cracks, entre ellos Pogba, y aquí les contamos todos los detalles. Barcelona le cerró la puerta a dos clubes importantes y poderosos que se quisieron llevar a Frenkie de Jong, y ni a billetazos los convencieron de llevarse al holandés de Cataluña. Y hablando del Barça, se hunde feo. Ahora cayeron ante la electrizante fuerza del Rayo. Acá les contamos los detalles del juego. ¡Gambeteros! Además le tenemos un bombazo porque Koeman se nos fue. Más adelante, todos los detalles. Salah sigue en todo lo alto y su historia ya será contada en las escuelas de Egipto. Con todo esto y más, arrancamos Game News. Madrid, en donde el Real ya ve a futuro y quieren armar un equipo de ensueño para el próximo año, y donde ya vienen sembrando el camino para fichar a cuatro grandes cracks para armar una nueva generación de galácticos. El primero en la lista es el francés Paul Pogba. Los merengues vienen siguiendo de cerca el caso del astro galo, pues no se ha decidido a firmar su renovación con el United y eso le daría carta abierta al Madrid para ficharlo. La realidad es que cada día está más desgastada la relación de Pogba y los Red Devils, así que no es tan descabellado pensar que se vestirá de blanco. Segundo en la lista, informa Mundo Deportivo que el Real Madrid quiere sí o sí a la joya del fútbol argentino, el delantero del River Plate, Julián Álvarez, que anda destapado con los millonarios. En sus últimos 8 juegos con River ha metido 10 goles y ha puesto 5 asistencias. Es seleccionado nacional y el Real ya lo puso como prioridad y sería un bombazo. Pero gambeteros, estén atentos a nuestro canal de Sports and Gaming porque les contaremos la historia de este crack este viernes, que justamente tiene un pasado merengue. Los otros dos que tienen en el radar y que son los que suenan y suenan y se va acercando a convertirse en realidad o no, es el caso de Mbappé y Haaland. Alfonso, jugador del Real Madrid, contó para el Journal du Real que ve claro que Florentino va a fichar al noruego y el francés y romper el mercado el próximo verano. Así que se sigue alimentando la ilusión merengue. Por otro lado, medios italianos aseguran que Isco ya tiene la maleta hecha y preacuerdo con el AC Milan, por lo que se marcharía del equipo merengue e iría para nuevos retos en la Serie A. Este sería el fichaje estelar de los rossoneri en el mercado de invierno. ¿Les gustaría que Isco se vaya del Madrid? ¿Lo extrañarán? Boca Juniors viajará a Arabia Saudita para enfrentarse al Barcelona en la Copa Maradona el próximo 14 de diciembre. Pero para el club argentino será una tremenda oportunidad monetaria, pues recibirán de ganancia por este juego amistoso y emocional 1 millón de euros que les vendrán bastante bien. Lorenzo Insigne, estrella del Napoli, saldrá el próximo verano del club napolitano. Y uno de los clubes que ya levantó la mano para ficharlo es la Roma, aunque el Atlético de Madrid y el Inter de Milán también vienen siguiendo de cerca su decisión de si renovará o no con los napolitanos. El contrato de Marcelo con el Real Madrid finalizará a mediados del 2022 y aunque el deseo del brasileño es buscar alguna opción en Europa para seguir su carrera, según informa TNT Sports, a pesar de que no quiere regresar por ahora a Sudamérica, ya tendría una oferta esperando por parte de Fluminense de Río de Janeiro. Con información de The Times, cuentan algo de verdad inspirador. Y es que la vida y obra de Mohamed Salah será añadida a los planes de estudio de las escuelas de Egipto para que sirva como modelo e inspiración a los estudiantes del país natal del Momo. ¡Qué grande el faraón! Esperemos que pronto en Francia ya enseñen la vida de Kanté, ¿a poco no? En su lugar de origen, ¿de quién les gustaría que fuera una materia su historia de vida? El futbolista francés del Bayern, Lucas Hernández, no pisará la prisión y evita una condena que pudo ser de hasta 6 meses. Esto gracias a que ganó un recurso legal al respecto de su caso en el que es acusado de romper una orden de alejamiento en su contra. Tremenda noticia llega desde Portugal. El Porto sería puesto a la venta, ya que los dragones no andan muy bien en finanzas. Aunque serían acciones minoritarias del club portugués, ya tendrían ofertas de inversores de Medio Oriente. ¿Te viene el nuevo Newcastle o PSG? ¿Se acuerdan del improvisado que se saltó al campo en el PSG Marsella y paró una jugada de real peligro de gol de Messi? Pues autoridades francesas han anunciado que se trata de alguien que no es fan de ninguno de los dos equipos y que es alguien externo que logró burlar la seguridad del estadio, pero recibirá una dura condena por su acción, pues será deportado de Francia por no tener papeles en regla. Aunque más temprano les comentábamos en el Game Notas del día que supuestamente Lewandowski sería el ganador del Balón de Oro por una filtración que hubo, la campaña para que el galardón lo gane Benzema sigue con todo y ahora fue el astro del tenis Rafael Nadal quien a través de sus redes sociales se
expresó su apoyo para que Karim sea el ganador del prestigioso premio. El Dortmund trae entre manos armar una reunión de hermanos, y es que una de sus joyas es el inglés Jude Bellingham, pero ahora han echado el ojo a su hermano menor, Joe. Y es que según informa Bisoccer, irían por el jugador que juega actualmente en las inferiores del Birmingham. ¡Gambeteros! Momento de darles una noticia inspiradora de las que ponen de buenas. En un emotivo video, el futbolista australiano en activo, Josh Cavallo, anunció abiertamente sus preferencias, lo cual ha sido aplaudido por todo el mundo del fútbol, uniendo en un mensaje de tolerancia e inclusión. El mensaje fue aplaudido por compañeros y exdeportistas, y uno de los que felicitó al valiente jugador fue Gerard Piqué, quien le mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter. No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrasado y nos estás ayudando a avanzar. Lo sentimos, amigos culés, pero el equipo se está hundiendo y el día de hoy otra vez las cosas salieron muy, pero muy mal en su visita a Vallecas, en donde cayeron contra el sorprendente Rayo, que ha hecho de su casa una fortaleza. El Barcelona quiso salir con balón controlado. ¡Busquets! ¡Ay, Busquets! ¡Se equivocó! Perdió la pelota y se vino el contragolpe letal del Rayo. La pelota le quedó al que sabe, Radamel, el Tigre Falcao, que como todo un gran crack, se quebró de forma espectacular a Piqué, como en sus buenos tiempos. Y Ter Stegen, un espectador más, la mandó a guardar y con eso lo ganó el Rayo. Un chispazo y se apagó el Barça. Al 70 el equipo de Koeman tuvo para empatar. Falta en el área. Memphis cayó, se marcó el penal. El propio Holandés vino a cobrar la pena máxima, se perfiló, disparó y en plan grande, el tiro, el arquero lo para y le da el triunfo al Rayo Vallecano. Cosas a destacar: Memphis no fallaba penal desde el 2019, había anotado 11 en fila en liga hasta que se le apareció el Rayo. Piqué sacó la frustración y en una jugada en la que Falcao se le escapaba a velocidad, lo jaló y hasta le rompió la playera al Tigre. El Barcelona anda de capa caída, no perdían en Vallecas desde el 2002. Y la cosa luce espeluznante, de miedo. Están ubicados en el noveno lugar de la tabla y fuera de todo. Hoy jugó también el Real Madrid, que venía con la motivación de haber ganado el Superclásico contra el Barcelona. Se topó con el sorprendente Osasuna. Pero ni Vini, ni Benzema, ni nadie doblegó a los de Pamplona. Y terminaron empatando sin goles. Un empate que deja momentáneamente a los merengues como líderes de la liga y a los Osasuna en sexto. No llegaron los goles, pero ahí siguen firmes los de Carleto. Y hablando de equipos grandes que andan por la calle de la amargura, la Juve también perdió y lo hizo de forma desastrosa en Turín y contra el Sassuolo. Por primera vez en la historia, la Juve perdió en su casa contra el Sassuolo. ¡Historia pura! El Sassuolo lo ganaba al minuto 44 gracias al gol de Fantesi. La vecchia señora vino de atrás, remó contra corriente y al minuto 78 lo empató McKennie. Pero de pronto al minuto 95, última jugada del partido, latigazo, contragolpe letal. Maxime Lopez agarró mal parada a Juve. Se fue en el mano a mano, salió el arquero y como los grandes, la picó para desatar la locura y darle el triunfo al Sassuolo. No solo eso, lo hirió más. Lo festejó como CR7 y les aplicó en la cara un ¡sí! En otro resultado de la Serie A, el Inter venció de visita al Empoli por 2-0. Goles de D'Ambrosio y Di Marco. Pero lo más relevante fue poder ver a Alexis Sánchez de regreso a la titularidad después de 168 días de no serlo. Y su magia está ahí. Se mandó una tremenda asistencia, dejando en claro que el chileno todavía tiene mucho que dar. ¡Sorpresa en los octavos de final de la Carabao Cup de Inglaterra! El West Ham sigue en plan grande en la Copa y echó al City en penales. En el tiempo regular empataron sin goles y en la tanda de penales el villano fue Foden, que falló su tiro y los Hammers soplaron burbujas. Y anotaron los 5 para ganar 5-3 en la tanda de penaltis y avanzar. ¡El West Ham sopló burbujas en el aire! Pero vaya que fue un día histórico y de muchas sorpresas. En la Copa Alemana el Bayern se llevó una tremenda goleada y perdió 5-0 con el Mönchengladbach en la segunda ronda de la Pokal. El Bayern salió con su cuadro titular, nada de suplentes, se la jugaban con todo y desde tempranito les empezó a llover. Al minuto 2, Kone puso el 1-0, al 15, Benzema puso las cosas 2-0 y al 21, el mismísimo Benzema de penal puso las cosas 3-0. Antes de los 22 ya estaban aplastando al Bayern para que vean lo que se siente. Pero en el segundo tiempo apareció Embolo, que dijo, ahora me toca a mí. Y anotó al 51, al 57, el 4 y el quinto. El Bayern tenía 43 años sin perder 5-0. ¿Qué
cristal! Sigue con todo el tema de la continuidad de Solskjaer en el banquillo del Manchester United, pero ahora en un vuelco de las situaciones que se había ventilado, es CR7 quien ha dado la cara y ha pedido el apoyo para el técnico noruego. Con información del diario Manchester Evening News, cuentan que el comandante reunió a sus compañeros y les pidió darle un respaldo completo a Ole, a pesar de que algunos han mostrado su inconformidad con el técnico. En lo que esto sucede, hay dos situaciones que hablan del presente de Solskjaer. Se ha filtrado que el United, en caso de despedir al noruego, tendría que pagar 7.5 millones de libras, una cifra nada menor y que pone a los directivos a pensarse dos veces el despedirlo. Pero a la par, ha informado el Daily Star que en el United ya tienen la elección del reemplazo que les gustaría para la dirección técnica, y es nada más y nada menos que Mauricio Pochettino. Así es, quieren al hoy director técnico del PSG. Sin embargo, esto por ahora se ve complicado por el tema de que Pochettino tiene contrato, pero de que lo están sondeando, pues lo están sondeando. Y en la noticia chusca del día, y justamente hablando del Manchester United, el diario Mirror dio a conocer que en su momento quisieron fichar a Matthijs de Ligt, hoy jugador de la Juve, pero tuvieron razones de peso para no hacerlo. Así, literal. Y es que el medio asegura que en el informe que les dieron del jugador, se dieron cuenta que su padre era gordo y que por genética, con el paso del tiempo, el futbolista holandés iba a ganar peso y eso fue lo que no les convenció. Y mejor desecharon la opción, dándole camino libre a la Juve. ¿Qué tal, gambeteros? Vaya noticia que ha dado a conocer Mundo Deportivo, pues aseguran que el Barcelona negó un par de ofertas multimillonarias por Frankie de Jong. En su momento, el Bayern y el Manchester City quisieron llevarse al futbolista holandés, poniendo una oferta de hasta 70 millones de euros. Pero el Barça pensó más en su futuro que en sus finanzas y prefirió negar amablemente las propuestas y seguir creyendo en De Jong. Eso sí, Caio Henrique, futbolista del Mónaco, ya se ha puesto en el radar culé, que buscará ficharlo para el próximo año. Los catalanes van a hacer un esfuerzo para sumar a lateral revelación de la Ligue 1. Malas noticias para el Barça, se han metido en un nuevo escándalo legal. En Italia ya están investigando el intercambio que hicieron con la Juve entre Arthur y Pjanic. Dice la Gaceta dello Sport que la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol ha abierto un expediente, pues les parece sospechoso el trueque, todo por las plusvalías que recibió la Juve en este caso y que han encendido las alarmas. Esto apenas comienza y se podrían venir serios problemas. Y gambeteros, es oficial. El Barcelona, a través de un comunicado, informó que el técnico Ronald Koeman ha sido cesado. No hubo tolerancia, se acabó la paciencia después de la derrota con el Rayo y le dieron las gracias al copito de nieve. En el comunicado se informa que el presidente Joan Laporta habló personalmente con él y le notificó la decisión. Le agradeció los servicios prestados y le desea lo mejor en el futuro. Este jueves Koeman se despedirá de la plantilla. Los quiero leer, gambeteros. ¿Quién debe llegar al banquillo del Barça? Xavi, Pirlo, el muñeco Gallardo, ¿algún otro? Los estaremos leyendo y les seguiremos informando oportunamente de cómo va la situación.